¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Chacra TV Noticias. De esta manera estamos dando inicio a una nueva ronda informativa aquí en la pantalla de Chacra Televisión. Estamos en la ciudad de Buenos Aires con 24 grados de temperatura, con el cielo que se encuentra de ligeramente a nublado, a despejado. Gran jornada de día viernes, nos espera un fin de semana, por lo que está anticipando el Servicio Meteorológico Nacional, sensacional. Con mucho calor en la ciudad de Buenos Aires. En un ratito vamos a estar hablando de cómo va a continuar el tiempo para lo que resta de la jornada. Ahora es el momento de conocer estos títulos destacados de este día. Empresarios de la pesca marplatense rechazaron el avance de la ley ómnibus. La Cámara de la Industria Pesquera Argentina, CAIPA, rechazó el dictamen de mayoría acordado en el marco del tratamiento de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados. Dijeron, es nefasto para la actividad, así por lo menos lo señala la entidad que nuclea a empresarios del sector. Entidades del agro se unen al gobernador Puyaro contra las retenciones. El Centro de Acopiadores de Cereales y Oleaginosas de Santa Fe y la Sociedad Gremial de Acopiadores de Rosario manifestaron su rechazo al incremento de los derechos de exportación para granos y subproductos. En un comunicado conjunto, las entidades adhirieron a lo expresado por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro. La Federación Agraria les pidió a los diputados que no aprueben las reformas a las apuradas. Las reuniones se multiplican en la legislatura y el intento de la Federación Agraria por retirar de la ley ómnibus los puntos centrales que más golpean a los productores vulnerables continúan siendo discutidos por los diferentes bloques en el Congreso de la Nación. La lechería está dentro de ese temario. Muy bien, y vamos a comenzar entonces con nuestra habitual recorrida por los mercados para ver cuál fue el comportamiento que tuvieron en la última rueda de operaciones del día de ayer. Esto es Chacra TV. Muy bien, y comenzamos entonces con la recorrida por los mercados, en este caso lo que tiene que ver con las monedas. Allí en nuestra pizarra nos está señalando que el dólar oficial en el día de ayer tuvo un pequeño retroceso, se ubicó en la compra en 811 pesos con 46 centavos, en la venta 870 pesos con 5 centavos. El dólar informal también descendió, se ubicó en la compra en 1.195 pesos, en la venta 1.245 pesos. Más allá de este descenso, sigue estando dentro de los valores récord de la moneda norteamericana. El mayorista en la compra se ubicó en 820 pesos, en la venta 823 pesos, en tanto el euro tomó un poquito de impulso, se ubicó en la compra en 877 pesos con 20 centavos y en la venta 949 pesos con 44 centavos. También hay que decir que en el día de ayer una buena jornada para el Merval, que sigue en su racha alcista, y también para los papeles que están cotizando en Wall Street en dólares, también tuvieron una subida. Habrá que ver qué pasa en el mercado en el día de hoy, luego de la noticia que se conoció en la noche de ayer con el pedido de renuncia del ministro Ferraro, ministro de Infraestructura, por el presidente de la Nación, después de unos rumores que había durante la tarde. Se confirmó la salida de este ministro por haber filtrado declaraciones o palabras que se habían realizado en la reunión de gabinete, que el presidente amenazaba a los gobernadores con fundirlos, con no pasarle más dinero si no aprueban la ley ómnibus. Esto generó polémica, los gobernadores se han puesto ya de pie, han dicho que no van a aceptar el aumento de las retenciones, y el gobierno está en su postura firme en seguir amenazando a los gobernadores. Se echó
al ministro porque filtró conversaciones, pero no porque no los haya amenazado. En un ratito vamos a estar hablando de todo este tema que va generando también en los mercados una mirada atenta a lo que puede pasar en esta primera crisis política que recibe el gobierno de Javier Milei. Cambiamos de tema, vamos a seguir recorriendo los mercados y nos vamos a ir hacia Cañuelas, al mercado agroganadero, donde no se han determinado la cantidad de camiones que ingresaron en la mañana de hoy, pero sí la cantidad de animales, 8.228 animales que comenzaron a ser rematados a partir de las 8:30 de la mañana. Obviamente todavía el índice de novillo del mercado no está formado. Cerca del mediodía ya tendremos el número de este índice. Reiteramos entonces, sin determinar la cantidad de camiones, el ingreso de los animales fueron de 8.228. Hablamos del tiempo. Te decía que estábamos en una jornada realmente calurosa aquí en la ciudad de Buenos Aires, con 24 grados en estos momentos la temperatura, el cielo se encuentra absolutamente despejado, 25 la temperatura promedio que tendremos en la mañana de hoy, pero atención porque estará picando rápidamente el mercurio hacia arriba y nos encontraremos en horas del mediodía ya con 30 grados de temperatura, con el cielo que estará algo ligeramente nublado en la ciudad, con mucho sol que vamos a tener presente. En la noche estaremos cerrando la jornada con 26 grados y con el cielo algo nublado. Y este número es importante tenerlo porque nos indica que no llega a enfriarse el ambiente de la ciudad de Buenos Aires, hará que tengamos noches calurosas y esto va a generar que cuando sale el sol al otro día rápidamente las temperaturas vayan en ascenso. ¿Qué pasará el fin de semana? Pregunta que nos hacemos todos a esta hora de la mañana. El día sábado con cielo algo nublado, 22 la mínima, 31 la marca térmica máxima. El día domingo con cielo parcialmente nublado, 22 la mínima, 31 la máxima. Y el día lunes, para empezar una semana que va a ser, atención, agobiante en la ciudad de Buenos Aires, 23 la mínima, 33 la máxima, con cielo parcialmente nublado. ¿Por qué digo atención? Porque el servicio meteorológico está anticipando que para martes, miércoles tendremos temperaturas entre 34 y 35 grados. Mucho calor nos espera para este cierre del mes de enero aquí en la ciudad de Buenos Aires. Nos avisoran lluvias y temperaturas que estarán elevadas. Abrimos nuestra ventana de allí de los estudios de Chacra Televisión y estamos contemplando lo que ocurre en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires, los accesos por ahora funcionando con normalidad, tranquilo, sin grandes inconvenientes, el ida y vuelta constante de tránsito vehicular, pero no genera grandes complicaciones allí en el centro neurálgico de la ciudad de Buenos Aires. Vemos el sol que ya está brillando ahí en la avenida 9 de Julio, temperatura, como te decía, por ahora 24 grados, pero que estará llegando a los 30, así por lo menos es el anticipo del Servicio Meteorológico Nacional. El sol está brillando, el cielo lo estamos viendo totalmente despejado. Y también nuestras redes sociales para que te vayas comunicando con nosotros en este ida y vuelta que te proponemos todas las mañanas desde la pantalla de Chacra Televisión. Y vamos a comenzar entonces con el desarrollo de la información. En este caso, para hablarte de lo que está ocurriendo con el tema de la pesca. Los empresarios de la pesca marplatense rechazaron el avance de la ley ómnibus. La Cámara de la Industria Pesquera Argentina, CAIPA, rechazó el dictamen de mayoría que fue acordado en el marco del tratamiento de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados. Es nefasto para la actividad, así lo han señalado la entidad que nuclea a los empresarios del sector. A través de un comunicado, CAIPA remarcó que si el proyecto original era malo, el nuevo, en el que se agregaron algunas modificaciones, es también nefasto para nuestra actividad. En la misma línea, la Cámara destacó que solo a partir del momento que se presentó un proyecto de modificación de la Ley Federal de Pesca, alterando el otorgamiento de las cuotas de captura por un sistema de licitación,
se causó un daño gravísimo a toda la actividad pesquera y también a la industria naval. El argumento es que ningún operador pesquero continuará con los proyectos de inversiones o de construcción de barcos si no tiene certeza de si va a poder mantener las actuales cuotas de captura que tiene o si las mismas podrán pasar a un mejor postor, al que el proyecto de ley no le exige todas las inversiones, ocupación de mano de obra, que se le exigieron a los armadores nacionales. Frente a esta situación, CAIPA comunicó que queda a la espera de que, al producirse el debate parlamentario de la ley, todos los legisladores que entendieron las razones que se le brindaron para considerar totalmente inconveniente el proyecto, cumplan con su palabra y voten rechazando en su totalidad todo lo referido a la pesca. En otro pasaje del comunicado, la entidad contestó a los cuestionamientos del gobierno hacia el sector tras incluir algunas modificaciones al proyecto original. La gestión de Javier Milei planteó en una nota que la pesca es un recurso natural que es de todos los argentinos y que es explotado sin que la población se pueda apropiar la parte de la renta que le corresponde. Al respecto, CAIPA planteó que el gobierno no tiene en consideración que el langostino es una especie que no se encuentra cuotificada, por lo cual, hasta que se logre realizar la misma, va a ser imposible licitarla. Empresarios entonces de la pesca marplatense rechazaron el avance de la ley ómnibus. Y seguimos hablando de la ley ómnibus, ley que tuvo finalmente un dictamen de mayoría, recordemos, en la noche del martes, y a partir de allí comenzaron los problemas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se terminó de aprobar este dictamen, donde había 34 disidencias, se realizó una reunión en un departamento allí enfrente a la biela, donde se aplicaron modificaciones a lo que se había votado en el Congreso. Algunos diputados dicen que firmaron un papel en blanco. Cuestionamientos que ahora empiezan a hacer diputados de la oposición, en donde dicen que está viciado de nulidad este dictamen, y otros diputados que habían firmado empiezan a ver los borradores y no aparece lo que le habían prometido que iba a estar allí, y por ello estamparon su firma. Cuestionamientos. Por otro lado, también los sectores empresarios, donde estuvo la gente de la UIA, CAME, y también sectores de las entidades gremiales rurales, estuvieron en el día de ayer en una reunión con el ministro Caputo para advertirle que no van a aceptar el aumento a las retenciones. Y allí José Martins, quien es del Consejo Agroindustrial Argentino, salió de esta reunión y decía lo siguiente. Venimos trabajando con el equipo económico, es porque en un momento había un amplio abanico de actividades que iban a ser grabadas. Hemos ido justificando que no era razonable, muchas de ellas iban a quedar fuera del sector comercial. Hemos logrado de muchas, hay otras que no, que el gobierno ha dicho que van a quedar. No creo que haya por parte del Poder Ejecutivo voluntad de cambiarlas, porque ellos sostienen que es lo que va a ayudar a alcanzar el déficit fiscal cero. Pero bueno, está el Congreso, que en ese sentido podrá trabajar para mejorar alguna de esas. ¿Cuáles son las que quedan grabadas? No sabemos bien, han ido liberando muchas economías regionales, quedan dos o tres en estudio, faltaría el listado final. Lo que creemos ahora, no sabemos, alguien me preguntó, no sabemos cuál es el tiempo. De hecho, lo que nos dice siempre el ministro y las autoridades tiene que ver cuando se logre, digamos, una economía un poquito más razonable. El compromiso del gobierno es bajar la carga tributaria, bajar todo esto. ¿Cuánto será el tiempo? No lo especifican y nosotros tampoco podemos saberlo. ¿Un cortocircuito que va a continuar entre el sector agropecuario y el gobierno? Sí, yo diría que más que cortocircuito es más diálogo que tenemos que tener. Desde nuestro lado, el compromiso y la responsabilidad de convencer, de demostrar que este no es el camino, porque hay una oportunidad muy grande para crecer en cosecha, en exportación, etcétera. Y bueno,
Y eso versus las necesidades coyunturales que tiene la administración de llegar al déficit fiscal rápido. Muy bien, como te decía, de esta reunión participaron varios sectores empresariales. También allí estuvo la gente de CAME, representada por Alfredo González. Bueno, básicamente la reunión fue informativa también y tener un contacto directo con quienes hoy están manejando la parte económica de nuestro país y bueno, y poder tener un cara a cara con todos los sectores, ¿no? Quienes representamos a la micro y pequeña y mediana de empresa, tuvimos la posibilidad de plantearle distintos temas con respecto al DNU, con respecto a las retenciones, con respecto también al DNU específicamente con el tema de la ley laboral. Y donde también le pudimos plantear temas coyunturales actuales, como por ejemplo el aumento que se registró en estos días en las tasas de interés con respecto a los planes de AFIP, que es fundamental para la micro, pequeña, mediana empresa tener una diferenciación de esas tasas, porque realmente las pymes no se financian con la AFIP, es distinto el caso de una gran empresa, ¿no? ¿Qué le respondió el ministro de Economía? Bueno, lo dejamos en la carpeta, nos dijo que lo iba a ver, tratando de dejar y tener una tasa adecuada con respecto a las MIPYMES, que es fundamental, porque bueno, en este proceso que estamos viviendo, que es no solo inflacionario, sino también de un receso con respecto al consumo, es importante poder tener algún tipo de herramienta, ¿no? Alfredo, eso le quería preguntar. De precios, ¿qué le plantearon al ministro de Economía? Sobre, bueno, justamente eso lo venimos viviendo hace un tiempo importante y bueno, se va dando justamente con reacción a todos los procesos de incertidumbre que se dan en la macroeconomía. Nos manifiesta continuamente que justamente todas estas situaciones que se va dando con el DNU y con la ley Omnibus es necesaria que se pueda avanzar justamente para tener una tranquilidad macroeconómica y poder avanzar en ese sentido. O sea, por un lado ustedes manifestaron el respaldo al DNU y segundo, lo que respecta a caída del consumo que vienen indicando, ¿qué es lo que dijo el ministro de Economía? Bueno, que eso lamentablemente se va a sentir porque indudablemente la pérdida del poder adquisitivo con respecto al proceso inflacionario se siente en los trabajadores, que son nuestros clientes, y por supuesto que se siente también en la lista de precios que recibimos nosotros como micro, pequeña y medianas empresas. ¿Cómo afecta a los comercios esto, o a las empresas, lo que tiene que pagar a sus trabajadores y demás en su funcionamiento? Sí, Edith, perdón, me había preguntado aquel colega justamente con el tema de la ley Omnibus. Nosotros tenemos reparos y tenemos trabajo realizado anteriormente ya con respecto a retención y con respecto a la ley de tarjeta de crédito, en los cuales también le pudimos manifestar y le dejamos una carpeta con respecto, más allá del trabajo que venimos haciendo con los diputados también para hacer entender las modificaciones que al respecto de CAME debe tener justamente esta ley Omnibus. ¿Qué pasa con la reforma laboral? ¿Apoya ese capítulo de la reforma laboral? Nosotros trabajamos con respecto a la adecuación de las leyes laborales hace mucho tiempo. De hecho, tenemos una presentación en conjunto con Coninagro, con la Sociedad Rural, hace 6 meses ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, donde manifestamos justamente ante una resolución donde triplica y cuatriplica las tasas con respecto a un juicio laboral, donde deja prácticamente sin ninguna posibilidad de salvarse a una pyme ante un juicio laboral. ¿Pero estuvo el tema en la mesa de trabajo con el ministro de Economía? Sí, estuvo, lo pudimos plantear y eso, bueno, tuvimos casi 2 horas de trabajo ahí, interesante. Muy bien, y en medio de esta disputa política, los diputados dialoguistas de la oposición dialoguista, como se les ha denominado, en este caso encabezados por Cristian Ritondo, en el día de ayer aseguraron que a pesar de los aumentos que tenga las retenciones, ellos van a acompañar el proyecto, van a votar a favor más allá de la suba de retenciones. Y esta disputa política también generó consecuencias, en este caso porque el presidente Javier Milei le pidió la renuncia a Guillermo Ferraro. En el medio de todo esto que estaba aconteciendo, el presidente Javier Milei en la mañana del día de ayer, en la reunión de gabinete, muy enojado el presidente por que los gobernadores no quieren aprobar la ley Omnibus por el tema del aumento de las retenciones, el presidente amenazó a los gobernadores, dijo que los iba a desfinanciar, que los iba a hacer que vayan a la quiebra.
Y estas palabras salieron de esta reunión, los medios se hicieron parte de estas palabras del presidente. Finalmente, alguien había filtrado la información y ese alguien, para el presidente de la Nación, fue el ministro Guillermo Ferraro, ministro de Infraestructura. Y allí el presidente, en la noche de ayer, pidió la renuncia de el primer cambio de gabinete a menos de 2 meses de asumir. Le pidió la renuncia, decía, al titular de la cartera de Infraestructura, Guillermo Ferraro, al cual se lo hace responsable de filtrar la información. La decisión está tomada, comentaron las fuentes oficiales. En los pasillos de la Casa Rosada, cuando se conoció la decisión, comenzaron las especulaciones respecto de quién podría ser el ministro. Bueno, finalmente lo que se ha decidido, que el Ministerio de Infraestructura, que incluía transporte, obras públicas, minería y comunicaciones, será transformado en secretaría bajo la órbita de la cartera del ministro de Hacienda, que encabeza Luis Caputo. Su última aparición había sido en la Cámara de Diputados para defender la ley ómnibus en lo que afecta a sus áreas. En esa instancia, el funcionario había prometido que durante el 2024 se terminarían todas las obras que están en ejecución, priorizando las que están en mayor grado de avance, considerando que hay más de 2.500 obras que estaban paralizadas por falta de pago. Ferraro proyectó en ese contexto que, de aprobarse la ley durante este año, se va a generar una corriente de inversión muy grande y esto de alguna manera va a inflexionar el rumbo que estamos tomando en materia de economía del país. Finalmente fue eyectado de el Ministerio de Infraestructura, Guillermo Ferraro, y en la mañana de hoy los movimientos en la Casa de Gobierno son muchos. De hecho, se ha suspendido también la habitual conferencia de prensa que realiza el vocero presidencial Manuel Adorni. Algunos dicen que esta conferencia se va a realizar en horas de la tarde, que fue suspendida en la mañana de hoy por la actividad que tiene el presidente Javier Milei, y obviamente que algunos especulan de que haya un nombre que reemplace a Guillermo Ferraro. Así están dadas las cosas en la jornada de hoy, con mucha polémica, mucha rosca política, y obviamente el gobierno sintiendo el impacto de esta mala semana que tuvo a nivel político, que generó la crisis política y con el primer eyectado del equipo Guillermo Ferrar. Momento ahora de hacer una breve pausa, quédese con nosotros, enseguida regresamos con más información. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. Profértil. Vida para nuestra tierra. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Volkswagen. Carne argentina, carne sustentable.
¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.ipcba.com.ar. Cabezal desgranador Stripper G-Fast Ultraliviano. Duplica la capacidad de cosecha, reduce a la mitad el consumo de combustible, elimina las pérdidas de cola, deja el rastrojo en pie, facilitando la siembra de segunda. Peines desgranadores de acero de alta resistencia a la abrasión. Bajo peso del cabezal realizado con componentes de fibra de carbono. Apto para la cosecha de trigo, cebada, centeno y arroz. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. DirecTV llega a todas partes, a la ciudad, al campo, a la playa, a la montaña, porque DirecTV está donde estás vos y llega donde nadie llega. Donde estés vas a tener deportes, noticias, series, películas y todos los contenidos que te interesan. En DirecTV no importa si estás lejos. Nosotros siempre vamos a estar junto a vos. Viví DirecTV, estés donde estés. Contratá ahora llamando al 0800-333-4732. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con Sede. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. Piersantiplataformas.com.ar. ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Experta Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consultá con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros. Un seguro que te la hace fácil. Muy fácil. Sembradoras Monumental. Tenemos un modelo a la medida de cada productor. Monumental. Una nueva generación en sembradoras. Nuestra yerba de hierbas serranas es un clásico. Y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón, hierbas serranas con cedrón incorporan más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial. La Dulce Cooperativa de Seguros, somos especialistas en granizo. Con más de 100 años de experiencia protegiendo los cultivos de nuestros asociados y brindando un servicio de excelencia en todo momento. Solvencia, nuestra garantía. 0800-222-6060. www.ladulceseguros.com.ar. Siligrano de Junín, ingeniería en ventilación. Desde 1920, produciendo desde el diseño, modelos, fundición y mecanizado, productos de alta calidad y durabilidad. Celdas de almacenaje y secado estático y modular, sistemas de aireación para silos y celdas. Siligrano de Junín, Borges 1051, desde 1920, haciendo industria argentina. Matbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en la pantalla de Chacra Televisión. Seguimos avanzando con más información en un viernes que realmente tenemos mucha información por cosas que están sucediendo en este enero tan particular. Y hablar ahora de la suba de retenciones, porque los industriales advierten por caída de exportaciones, menor recaudación y también pérdida de empleo. La suba de las retenciones a los productos con valor agregado es uno de los puntos más calientes del debate por el proyecto de ley ómnibus que envió el gobierno al Congreso. En los distintos sectores de la industria
advierten por la pérdida de empleo y también por la caída de las exportaciones que podría llegar a generar esta situación. Señalan que a pesar del incremento de las alicuotas, se recaudaría menos por el cierre de mercados externos. Los gobernadores de las provincias de Córdoba y Santa Fe están presionando para retirar el artículo, pero el presidente Milei no cede con la suba de impuestos. Recordemos que el presidente había dicho que se cortaría un brazo antes de subir un impuesto. Bueno, a esta hora la batería de medidas incluidas en el proyecto Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos tiene un final incierto. El oficialismo obtuvo dictamen de mayoría, pero entre los firmantes predominan las divergencias. Los contrapuntos están justamente en los capítulos que más le importan al gobierno, que son la baja del gasto por la poda en las jubilaciones y la suba de impuesto vía mayores retenciones. Sobre este último punto, el gobierno concedió la baja a 0% sobre unas 30 economías regionales, pero no ceden la suba hasta el 15% para los productos industrializados. El economista que es especializado en desarrollo productivo, Leandro Mora Alfonsín, consideró que el incremento de retenciones planteado tiene un marcado sesgo antiindustrial. El sector hoy paga un promedio de 2,2% en derechos de exportación. Este proyecto de ley plantea subir al 15% sin mediar consideraciones estratégicas. Mientras tanto, la Asociación de Fabricantes Argentinos de Componentes elaboró un detallado informe en el que advierte que un aumento al 15% de retenciones dejaría afuera de competitividad a gran parte de la actividad exportadora de autopiezas. En ese sentido, detalló que se pasa de una situación actual a una contribución marginal del 4% a una negativa del 8%, tomando inviables las operaciones. En el sector, que exporta a 114 países con un promedio de valor de la tonelada de 6.600 dólares, aseguran que en el cortísimo plazo corren serio riesgo unos 5.000 puestos de trabajo y exportaciones por unos 370 millones de dólares. Por otro lado, la Federación de Industrias de Santa Fe también hizo sus cálculos, armó una comparación con dos escenarios, el primero bajo el actual esquema de derechos de exportación y un segundo con el que propone el gobierno. En este último estimaron que las manufacturas de origen agropecuario podrían caer un 20% y las de origen industrial un 50%. Anticipan así una caída de 4.105 millones de dólares en las ventas al exterior y de 93 millones de dólares con respecto a la recaudación. Preocupación entonces de los industriales por la suba de retenciones y por esta caída que están anticipando que tendrían las exportaciones, también menor recaudación y la pérdida del empleo. Momento ahora de conocer una información muy, pero muy importante para todos los productores. Tiene que ver con el tiempo. ¿Cuál será el comportamiento que tendrá el fenómeno El Niño? Las lluvias que estarán cayendo en los próximos días. Todo eso lo conocemos a través de este reporte de Agroclima. Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar. La segunda seguros. Lo primero, sos vos. En nuestro país, la perspectiva comenzará con temperaturas bajo lo normal y algunas precipitaciones dispersas producidas por el paso de un frente de tormenta al final de la etapa anterior. Los vientos del trópico retornarán con fuerza, provocando máximas muy elevadas en el norte y el oeste del área agrícola, mientras la mayor parte de su extensión observará registros normales a levemente bajo lo normal debido a la entrada de vientos marinos.
Al final de la etapa comenzará el paso de un frente frío que, en la primera etapa de su recorrido, producirá lluvias abundantes sobre el oeste del área agrícola y registros moderados hasta nulos sobre el resto de su extensión. Y nos vamos a nuestro país vecino, donde en este territorio y en pleno verano de altas temperaturas, la perspectiva empieza con precipitaciones abundantes sobre el sur de la Amazonia y la mayor parte del Cerrado, mientras en el norte de la Amazonia, el Mato Piba y la región sur recibirán aportes moderados a escasos. Junto con las lluvias se producirá una moderada entrada de viento del sur, haciendo descender la temperatura bajo lo normal en la región sur y el litoral atlántico, mientras el resto del área agrícola del Brasil experimentará registros normales a superiores a lo normal. La perspectiva termina con fuertes calores, otra vez retomando la tendencia con su foco de mayor intensidad sobre el sur del Cerrado, llegando hasta la costa atlántica y el interior también del Mato Piba y alcanzando todo el sur de la Amazonia y el norte de la región sur también. Así avanza la proyección climática en los últimos días de enero. Vamos a conocer ahora el análisis de política agropecuaria que realiza semanalmente la ingeniera agrónoma Susana Merlo. Un nuevo encuentro semanal de Chacra Televisión, pasado casi el primer mes del año, de un año que va a ser complicado y tal vez más complicado que el año pasado por distintas razones. Maratón de reuniones, ese podría ser el título. ¿Por qué? Porque todo lo que no se hizo en 8, 10 o 15 años pareciera estar haciéndose en estas últimas semanas. Al menos el nivel de reuniones que se están manteniendo y no siempre se están aprovechando, porque el sector agroindustrial debiera aprovechar estos encuentros para tener un mensaje muy contundente y un mensaje unificado. Hasta ahora lo que se escucha básicamente es lo ya sabido, las retenciones, la oposición a las retenciones, y no se están incorporando otros elementos que serían muy interesantes e igualmente negativos para la producción agroindustrial. De todos modos, por el momento, entre el gobierno y el Congreso se están comiendo, entre comillas, los encuentros con todos los sectores, porque no es solo el sector agroindustrial. Por supuesto que hay desprolijidades, y estas desprolijidades se refieren básicamente a reuniones superpuestas, a funcionarios que convocan a reuniones cuando no tienen absolutamente nada que hacer y de opinar al respecto, y otros que sí deberían estar en estos encuentros y que de repente están viajando o directamente no los convocan a participar. Así las cosas, hoy por hoy es un tembladeral. Se espera que con las extraordinarias se ordene por lo menos la parte del DNU y una parte de la ley ómnibus, de la mega ley, para comenzar a trabajar más en serio. Mientras tanto, el campo espera que los precios agrícolas internacionales no se sigan cayendo y que el clima ayude un poquito cuando hay áreas, algunas regiones, que vuelven a estar en riesgo de seca y en déficit hídrico importante. Muy bien, uno de los temas que está generando una cierta preocupación es la marea roja, y en este caso la gente del SENASA nos brinda recomendaciones para la prevención. Lo importante es que los consumidores siempre tengan en cuenta que los productos estén testeados, no consumir productos provenientes directamente del muelle o recolectarlos en las playas, ya que la peligrosidad de las toxinas es que
los bivalvos que se van a consumir no demuestran, no tienen unos caracteres organolépticos que manifiesten la presencia de toxinas. El proceso de las toxinas se produce por floraciones algales que eclosionan exponencialmente produciendo blooms. En algunos casos producen coloraciones, de ahí que está el nombre de marea roja, pero en otros casos no se producen ese tipo de discoloraciones, con lo cual generan aún más peligrosidad porque, bueno, no hay manifestaciones evidentes de este fenómeno. Los consumidores directos de esas microalgas son los bivalvos, por eso que debemos tener cuidado por el consumo de estos bivalvos y siempre estar seguros de que esos bivalvos que estamos consumiendo estén analizados correctamente. El laboratorio recibe muestras que provienen de establecimientos que están controlados por inspectores de SENASA, tanto flotantes como terrestres. Nosotros principalmente nos manejamos con establecimientos flotantes como los barcos factorías productores de Vieira. Ellos siempre se toman muestras para monitorear y controlar absolutamente todas las cargas, como para garantizar que la inocuidad de este producto, que por supuesto no contenga ningún tipo de toxinas. Bueno, también, aparte de trabajar con empresas que están testeadas por SENASA, tanto recolectores o pescadores artesanales como recolectores particulares, también están habilitados a traernos muestras, si lo desean, para tener la garantía de que ese producto es inocuo para la salud, que no contiene ningún tipo de toxinas. Vamos a conocer un trabajo que realizó la gente del INTA Reconquista, allí en la provincia de Santa Fe, para conocer cuál es la realidad de los cultivos en el norte provincial. Venimos de un año donde el cultivo de girasol venía realmente bien, hasta que las lluvias que se empezaron a restablecer a partir del mes de agosto, que lo que permitió realmente que, bueno, que se siembre el cultivo. Pero bueno, estas lluvias en el mes de noviembre perjudicaron un poco lo que fue la fecundación de los granos de girasol. Eso se pudo ver, cómo quedó el capítulo realmente, con zonas donde había granos vanos o directamente no había granos. Y la situación se agravó hacia el mes de diciembre con las lluvias, las altas precipitaciones de este mes, que fueron de las más altas que tenemos registro en la experimental, lo que produjo realmente un acortamiento del ciclo, una proliferación de enfermedades importante y sobre todo vuelco al cultivo, sobre todo en aquellos materiales que tienen susceptibilidad a estas condiciones. Entonces esto realmente, el panorama hizo que la producción de girasol decaiga, y los rendimientos también. Estamos hablando de rendimientos alrededor de 1.200 kilos, 1.200. Los mejores lotes podemos igualar al promedio histórico en 1.800 kilos. La superficie de algodón realmente se vio disminuida porque las mismas condiciones que perjudicaron un poco al cultivo de girasol fueron las que no permitieron sembrar el cultivo. Algunos relevamientos, sobre todo de APA, nos dicen que tenemos un 45% de la superficie sembrada acá en el norte, de la estipulada. Entonces, teniendo en cuenta esto, y que también la superficie de soja, estas condiciones provocaron que no se siembre toda la superficie, todavía estamos hablando que tenemos un 30% de la superficie sembrada, de la estipulada. Entonces, realmente las condiciones para los productores son, podríamos decir, no críticas, pero sí un tanto problemáticas. Toda la soja que estaba sembrada, que de hecho ya era una superficie menor a la prevista, en gran parte se inundó, lo que va a complicar la emergencia o el stand de plantas. Entonces, en ese sentido hay que evaluar si conviene resembrar. Eso es una práctica que cada productor, cada asesor va a tener que ver en su propio campo cuáles son las prácticas que convienen. En aquellos lugares donde el stand de plantas es muy, muy bajo o directamente nulo, estamos todavía en fechas donde se puede sembrar el cultivo.
sí, en años, nosotros tenemos experiencias donde la producción cae en fechas tardías, de fines de enero, principios de febrero, pero de algún modo es teniendo en cuenta cómo viene la situación, es una práctica aconsejable, diría yo. En ese caso, muy probablemente sea necesario refertilizar, sobre todo con los nutrientes que se lixivian o se lavan con las lluvias, como en el caso del nitrógeno. En estas situaciones es muy difícil recomendar de manera general, porque lo que se viene viendo, sobre todo en los últimos tiempos, es que las condiciones climáticas o meteorológicas son muy variables en el tiempo y en el espacio. Por lo tanto, tenemos situaciones donde llovieron 500 milímetros o más de 500, como acá en la experimental, en 10 días que vamos del mes, y situaciones donde las precipitaciones fueron de 100 o 200 milímetros. Entonces, cambia mucho según el lugar. Lo importante es caminar los lotes, recorrer, y en base a cada situación plantear una estrategia. Sabíamos que iba a ser un año niño. Se fue restableciendo de a poco a partir del mes de septiembre, y realmente ahora se vino con todo, inclusive más de lo que esperábamos, porque tenemos registros históricos en cuanto a la pluviometría. Entonces, ¿qué podemos esperar a futuro? Bueno, en principio tenemos pronosticado para estos días nuevas lluvias, así que esperar a ver qué pasa, y a medida que tengamos ventanas donde a medida que tengamos ventanas donde se pueda sembrar y unos 10 días sin pronóstico de lluvias, bueno, y evaluar en qué fecha nos encontramos para ver la posibilidad de efectivamente volver a sembrar o de salir a recorrer los lotes, de aplicar en el caso de cultivos que estén en pie, en el caso de algodón, por ejemplo, hay que tener en cuenta el tema del picudo, por ejemplo, o de los insectos, hacer monitoreos, aplicar reguladores de crecimiento posiblemente, porque bueno, estas condiciones también favorecen al rebrote del cultivo y demás. Entonces, todas esas cosas hay que ir pensándolas en la medida que tengamos ventana de acción, digamos, donde no tengamos lluvias y podamos, bueno, de alguna manera entrar a los lotes y hacer las distintas actividades. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a la provincia de Corrientes, porque este fin de semana allí en Tabay se estará viviendo la novena fiesta provincial del Chipacuerito. Sí, venimos a hacer el lanzamiento oficial acá en la Casa de Gobierno para nuestra novena fiesta provincial del Chipacuerito. El año pasado ya lo habíamos hecho acá también y fue todo un éxito. Estamos trabajando nuevamente para eso y bueno, le estamos invitando a toda la gente de la provincia de Corrientes y toda la gente que estén en la zona, a todos esos turistas que andan visitando distintos lugares de nuestra provincia, le invitamos a que puedan visitar Tabay. Este sábado inicia todo a partir de las 19 horas. ¿Se hace en el Polideportivo Municipal, entrada libre y gratuita? En el Polideportivo Municipal, sí, estuvimos analizando este último momento y vamos a cobrar una mínima entrada general de 500 pesos, ¿sí? Va a servir para una ayuda para solventar algunos gastos. Yo creo que con el esfuerzo un poquito de la gente, que va a pagar sus 500 pesos, más el municipio y también el gobierno de la provincia, vamos a poder lograr una hermosa fiesta como tenemos planeado. Contanos lo que tiene que ver, cómo se va a elegir al mejor chipacuerito, si hay detalles de premio y cómo participan. Premio en efectivo es 100.000 pesos para el primer lugar, segundo 50.000 y el tercer lugar va a llevar un 25.000 pesos. Hay una inscripción de 10.000 pesos por pareja, de a dos son los competidores que van a estar entrando en competencia, digamos. Y los ingredientes le entrega a todo el municipio. Le damos 5 kilos de harina, le da grasa, le da aceite, sal, lo que lleva el tradicional chipacuerito, digamos. ¿Sí? Y con eso ellos van a competir. A partir de las 19 horas se va a hacer la presentación de todos los participantes. Ni bien termina la presentación de los participantes, va a haber una mesa larga donde van a estar todos al mismo tiempo. Se va a alargar el amasado para que nadie pueda agregar nada, porque no se puede agregar nada. Y de ahí en más ya arranca el estirado de masa y todas esas cosas. ¿Cuántas personas van a participar? Y el año pasado tuvimos 17 parejas
que estuvieron participando. Este año ya se inscribieron más de 10, así que esperemos llegar a lo mismo, un poquito más, un poquito menos, pero lo importante es que está todo muy bien encaminado. Lo que tiene que ver la parte turística, estamos en enero, se viene febrero, meses que son importantes para Corrientes. ¿Cómo está viviendo hoy? Está ahí bien. Tenemos allá un hermoso camping que se llama Paraíso Iberá. Le invitamos a la gente que quieran conocer, búsquenlo así nomás. Es un lugar maravilloso, naturaleza pura, hay piletas lindas y cancha de fútbol, de vóley, es lo que tiene Tabaí. Y después todo verde, ¿sí? Naturaleza pura lo que le ofrece y con la fiesta del Chipacorito el fin de semana también. Elección de reina y espectáculos musicales también, ¿no? Así es, habrá elección de reinas. Tenemos reinas de distintos lugares de la provincia que se están anotando, candidatas a reina, mejor dicho. Y también van a ir reinas que tienen a distintas localidades de sus eventos, van a ir también a participar, a acompañar nuestro evento. ¿Y el espectáculo musical confirmado algunos artistas? Sí, tenemos a Ángel Picciocchi, tenemos a Emilianito López, que estuvo en el Festival del Chamamé, tenemos a La Nueva, que es un grupo de cumbia muy bueno, que son músicos de lo que era La Nueva Luna, del Chino, digamos. Van a estar en Tabaí, tenemos también a Pedrito Villalba, que es de Corriente Capital. Y después la danza municipal, la escuelita de danza. Muy bien, estamos llegando al final de esta edición de Chacra TV Noticias, pero antes vamos a ver qué nos depara el tiempo con datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Allí nos está anticipando que tendremos el cielo algo nublado, mínima de 22 grados, máxima de 31 para el día domingo. Cielo parcialmente nublado, mínima de 22, máxima de 31. Y para el día lunes, 23 la mínima, 33 la máxima. Y el cielo estará parcialmente nublado aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ahora sí, punto final para esta edición de Chacra TV Noticias. Les propongo a todos ustedes que nos sigan acompañando a través de toda nuestra programación. Por mi parte, nos estaremos reencontrando en una próxima edición. Será hasta entonces. Que la pase usted muy bien. Chau, chau.